Clint, Fabio, Zoe y Birba son cuatro jóvenes ejemplares de Alimoche, un pequeño buitre migratorio simpático e inteligente. Fue una especie muy extendida en Italia, pero en cambio ahora está al borde de la extinción. Estos cuatro jovencitos han nacido y crecido en cautividad. Para ellos hoy es un día especial. Están a punto de recuperar su libertad. Siamo a circa 500 metri dal sito di rilascio dei giovani capovaccai, che adesso sono in una cassa nido nella quale sono rimasti per 5 giorni per una fase di ambientamento. Guido adesso sta andando ad aprire la cassa nido, quindi noi rimaniamo a una certa distanza per non disturbare le operazioni di rilascio. Guido adesso sta per aprire la cassa nido. Ecco, la sta aprendo. Stanno uscendo, rapidissimi. E sono Zoe, Fabio e anche Birba. E invece Clint no, Clint è indeciso, Clint ancora non ha voglia di essere libero. È proprio un capovaccaio di nido, tipo prudente definiamolo. Ma io penso che domani, se Guido aprirà la scatola nido, anche lui avrà voglia di andarsene, senz'altro. Guido Cecolini y Anna Cenerini son el alma del proyecto Life Egyptian Vulture para la conservación de la limoche. Entre las acciones con las que el proyecto quiere ayudar a esta especie está precisamente la liberación de ejemplares que han nacido en cautividad. Clint es uno de ellos. Que se utilizan para la reproducción en cautividad principalmente individuos irrecuperabili, cioè animali che hanno subito degli incidenti in natura, quindi animali selvatici che però non possono essere più liberati e introdotti, però almeno in questo modo riescono a essere utili alla propria specie. Hasta mediados del siglo XX, el alimoche se extendía por las regiones de Toscana, Lacio, Campania, Basilicata, Apulia, Calabria y Sicilia, y podía contar con unas 150 parejas. Pero a partir de los años 50, la población disminuyó drásticamente y se fue reduciendo también su área de distribución. A día de hoy quedan menos de 15 parejas localizadas solo en tres regiones: Basilicata, Calabria y Sicilia, y una nueva pareja está anidando en Cerdeña. Las causas que han llevado al rápido declive de la especie y que aún hoy amenazan su supervivencia son la caza furtiva, el uso ilegal de veneno, el riesgo de electrocución en los tendidos eléctricos, donde a veces se posan los alimoches, y las alteraciones que el hombre puede provocar en los lugares de cría. Pero la suerte del alimoche está cambiando poco a poco, gracias al compromiso de Guido y Anna, el de Ispra y el de muchos voluntarios, y también gracias al apoyo de las instituciones locales. La cría en cautividad tiene lugar en el CERM, Centro de Rapaces Amenazados, un centro creado por la Unione dei Comuni Matani Amiata Grossetana, que tiempo atrás fue el núcleo de un proyecto de gran éxito, la reintroducción del Milano Real, una hermosa ave rapaz que se extinguió en la Toscana en los años 70 del siglo pasado. El centro alberga más de 40 alimoches, el stock reproductor más numeroso del mundo, gestionado por la asociación CERM. Para incrementar la producción y tener mayor probabilidad de éxito, en algunos casos, cuando las parejas ponen huevos, se les retiran para que así vuelvan a poner una segunda nidada. Ecco, questa è l'incubatrice dove teniamo solitamente le uova. Ogni tre ore giriamo l'uovo per uno sviluppo regolare dell'embrione, come fanno i genitori.
Poi ogni volta che facciamo qualsiasi manovra, per non scordarsi, perché sarebbe molto grave dimenticarsi della rotazione, segniamo il momento in cui è stato ruotato. Poi passiamo ogni giorno, ogni 24 ore lo pesiamo con la bilancia elettronica per vedere che il peso dell'uovo cali in maniera precisa, cioè circa il 15% in tutto il periodo di incubazione che dura 42 giorni. E così abbiamo la situazione sotto controllo per una riuscita della schiusa al 100%. La señal es el pío pío que proviene del interior del huevo. El polluelo rompe la membrana que lo envuelve y empieza a respirar en la cámara de aire que se crea entre esta y la cáscara. Cuando se agota el oxígeno, el pequeño abre un agujero en la cáscara. Después de más de un día, una vez absorbida la yema, abre el huevo por completo y sale. Para Anna y Guido siempre es un momento emocionante. Nada más nacer, los polluelos se trasladan al recinto para neonatos, donde se mantendrán en calor durante unos 5 días. Aquí está el pequeño Clint. Nació el día del cumpleaños de Clint Eastwood, cuando apenas tenía 3 días de vida y pesaba solo 50 gramos. Para evitar la impronta del ser humano, Anna alimenta a Clint a través del pico de una marioneta con forma de alimoche. Como todos los buitres, los alimoches se alimentan sobre todo de animales muertos. Su dieta necrófaga los convierte en útiles barrenderos del ambiente natural, una importante función ecológica para evitar la difusión de agentes patógenos. Por ahora, Clint se conforma con comer pequeños trozos de carne. Li alleviamo a mano per pochi giorni, dopodiché li trasferiamo in voliera con i genitori o con i genitori adottivi, a volte anche con un babbo adottivo. Quindi togliamo la femmina che magari ha qualche comportamento sospetto e lasciamo il pulcino con il babbo. Ti porto da un babbo bello stamani, si chiama Melchiorre, il tuo babbo. Ha bevuto, adesso viene messo a nanna, si simula, diciamo, il ventre del genitore caldo sotto al quale lui si addormenta con il leggero peso del genitore, poi si sostituisce con un panno bianco in modo tale che lui si abitui ad avere un certo peso. Esa misma mañana, Clint pasa a ocupar en la jaula el lugar de su hermano, unos días mayor que él. Si los dos se quedaran juntos en la misma jaula, podrían agredirse. Por tanto, se trata de una operación necesaria que tiene lugar a espaldas del progenitor adoptivo, que no tiene que darse cuenta del cambio de polluelo. Gracias a las cámaras de vigilancia situadas dentro de la jaula, Guido puede controlar el resultado. Stiamo vedendo che non c'è nessun problema, praticamente il giovane si trova benissimo, sta chiedendo già dal cibo al genitore. Non abbiamo timori di sorta. La reproduzione in cautività della limoce è estremamente complessa e delicata. Nacidos para ocupar un territorio enorme, estos buitres se adaptan mal a la vida en cautividad y desarrollan un comportamiento anómalo, a menudo agresivo hacia sus parejas. Con el sistema video que abbiamo allestito qui al CERM possiamo controllare 13 voliere. Bisogna controllare che il comportamento di queste coppie sia consono, cioè controllare quando depongono, come si accoppiano. Ogni momento delle fasi riproduttive vanno seguite.
De hecho, es muy difícil encontrar un macho y una hembra que tengan una cierta química y se lleven bien durante todo el periodo reproductivo. Quando si ha fortuna si può riuscire ad avere invece delle coppie che funzionano molto bene, molto affiatate, e è il caso della coppia che vedete qui, che è formata da Salvatore, irrecuperabile perché era stato ferito da un colpo di arma da fuoco, mentre Elena, la sua partner, è una femmina di origine spagnola. Loro sono dei genitori perfetti e hanno allevato in questi anni moltissimi pulcini. Sono anche dei perfetti genitori adottivi e hanno allevato tantissimi pulcini figli di altre coppie che invece hanno appunto dei problemi durante la fase di incubazione o di allevamento. Todos los años, Anna y Guido consiguen formar algunas parejas que se reproducen en el periodo que va de marzo a agosto. Entre mayo y junio nacen los polluelos, que después de 90 días pueden ser liberados. Clint ha cumplido 3 meses. Ahora pesa más de 2 kilos y ha alcanzado una envergadura de 1,70 m. Su cálido plumón blanco ha dejado paso a las plumas. Es el momento de prepararlo para trasladarlo al área de liberación, dentro del Parco de la Murgia Materana, en Basilicata. Ecco, adesso copriamo l'animale per la testa per evitare che si agiti molto, si agiterà lo stesso. Installiamo un data locker CPS-CSM, che è questo apparecchio. Possiamo, diciamo, in maniera più semplice definire una radio, e viene fissato con una sorta di, come se fosse una sorta di zainetto, con dei nastri in teflon. Questo apparecchio ci consentirà di seguire tutti gli spostamenti di questo individuo dopo il suo rilascio. Il GPS pesa unos 20 grammi, cuenta con un pequeño panel solar e non ostacoliza in modo alcuno il vuelo di Clint, a quien acompañará en su migración de casi 4.000 kilómetros hasta la zona subsahariana de África, entre Mauritania, Mali y Nigeria, donde los alimoches pasan el invierno y se quedan unos 4 años antes de volver a Italia. La última etapa antes de llegar al lugar de liberación es el centro de recuperación de animales salvajes de la Reserva de San Giuliano, a pocos kilómetros de Matera. Aquí descansan Clint y sus 3 compañeros de aventura, Fabio, Zoe y Birba, y se les colocarán las anillas para su identificación. Son estos anillos metálicos que son prácticamente indistruttibili y tienen un código univoco. Per cui tramite questo centro europeo coordinato che si chiama Euring è possibile risalire esattamente a chi ha messo l'anello, a quando è stato messo e dal paese di provenienza. Volvamos al Parco de la Murgia Materana. Ha pasado un día desde que Fabio, Zoe y Birba volaron del nido. Clint se ha quedado solo en la jaula y no parece muy impaciente por abandonarla. Pero Guido lo intenta por segunda vez. Y ahora Clint se arma de valor y elige la libertad. De ahora en adelante, el GPS rastreará en tiempo real las rutas del vuelo de Clint y de los otros 3 jóvenes alimoches liberados. Con estos datos, los expertos de ISPRA y los voluntarios podrán seguir los desplazamientos de los alimoches. Noi, grazie a questi dati dettagliatissimi, abbiamo capito quanti e quali minacce gli avvoltoi durante la loro migrazione devono affrontare nelle diverse aree che attraversano. Y los peligros son muchos, empezando por la caza ilegal. Es la principal causa de la drástica disminución que la población de alimoches sufrió en el siglo pasado. Actualmente sigue siendo una grave amenaza, sobre todo en Sicilia, punto central de paso de la ruta migratoria hacia África. Los Carabinieri Forestali, que colaboran con el proyecto Life Egyptian Vulture,
son quienes se encargan de luchar contra la caza ilegal realizando patrullas e inspecciones. La unidad cinófila antiveneno de los Carabinieri Forestali inspecciona las áreas de riesgo para el alimoche. África, una hembra de pastor belga Malinois, forma parte de una de estas unidades. Ha sido adiestrada para buscar cebos envenenados que hay esparcidos por el terreno con la intención de matar a los depredadores del ganado o especies cinegéticas o para matar perros y gatos callejeros. Una práctica ilegal y salvaje, pero muy extendida, de la que los alimoches y otras especies de aves carroñeras suelen ser víctimas, ya sea al ingerir directamente la comida envenenada o al comer los restos de animales que han muerto envenenados. En las Islas Canarias se realiza la misma actividad preventiva. Allí vive el guirre canario, una subespecie de alimoche endémica y sedentaria que se concentra entre Fuerteventura y Lanzarote. Mi nombre es Álvaro, soy el guía de esta unidad canina formada por dos perros, Duke, pastor holandés y Menta, una Springer Spaniel. Y básicamente lo que intentamos es retirar el veneno del campo lo antes posible. La situación del guirre no es tan crítica como la del alimoche en Italia, pero aún así el proyecto Life Egyptian Vulture trabaja también para conservar esta especie, que hoy cuenta con unas 80 parejas. El gobierno de Canarias es el encargado de aplicar un amplio abanico de medidas, incluida la vigilancia de los lugares de nidificación. Los investigadores de la Estación Biológica de Doñana se ocupan de censar la población. Para ello, marcan con anillas de identificación el mayor número de ejemplares posible. La anilla FA00617. La recogida de muestras de sangre de distintos ejemplares sirve para medir el nivel de plomo y pesticidas, pero también para estudiar la variabilidad genética de esta subespecie. A causa de la disminución de animales de pastoreo y de las normas sanitarias que imponen la eliminación del ganado muerto, los alimoches no siempre lo tienen fácil para encontrar comida. Por este motivo se instalan muladares o comederos que se abastecen periódicamente con los desechos de carnicería. Los tendidos eléctricos de media tensión representan la principal amenaza para la supervivencia de estos animales, tanto aquí como en Italia. Los alimoches se suelen posar sobre ellos para descansar o para disfrutar de un punto de observación privilegiado cuando se encuentran en zonas áridas o con pocos árboles. El mayor riesgo es que apoyen sus patas en el travesaño del poste y al mismo tiempo toquen con un ala el cable del tendido eléctrico y se electrocuten. E-Distribuzione está realizando una serie de intervenciones para aislar y asegurar más de 500 postes eléctricos en zonas sensibles, no solo para el alimoche, sino también para muchas otras especies de aves. En Canarias, la empresa hermana española E-Distribución ha puesto en marcha intervenciones similares en más de 220 torres de alta tensión que los guirres usan como si fueran verdaderos dormitorios. I want to be with you both day and night. Una vez en libertad, los alimoches pasan algunas semanas cerca del lugar de liberación, donde tienen a su disposición un comedero bien abastecido. Después empiezan a migrar hacia el sur hasta llegar a Sicilia. Si tienen la suerte de superar todos los peligros y de encontrar suficiente comida, aquí les espera el reto más importante: atravesar el Mediterráneo.
Purtroppo, essendoci pochi adulti in giro, i giovani hanno poche occasioni di seguire degli avvoltoi esperti e quindi è più facile che vadano incontro a morte durante la traversata. Gli adulti normalmente passano attraverso il canale di Sicilia e qui parliamo di 120-130 km di mare, ma i giovani che non sono esperti rischiano di passare nei bracci di mare più ampi, che sono dell'ordine di 400-500 km. El cambio climático también afecta al comportamiento de esta especie. De los ejemplares liberados en los últimos años, no todos decidieron migrar hasta llegar a la franja del Sahel. Algunos se quedaron en Italia y pasaron el invierno en Sicilia o en Calabria. Pero no fue el caso de Clint. El último en abandonar la jaula nido fue, contra todo pronóstico, el primero de los cuatro alimoches liberados en bajar hacia el sur, atravesar el Mediterráneo, pasar por la isla de Pantelaria y llegar a Mali en menos de un mes. Pocos días después, Birba también llegó al desierto africano. Los miembros del proyecto y numerosos voluntarios repartidos entre el sur de Italia y Túnez siguieron el primer viaje de estos dos jóvenes. Clint y Birba pasarán en África los próximos 3 o 4 años. Se les vigilará continuamente con la esperanza de que en un buen día de primavera vuelvan para anidar y aportar su valioso granito de arena a la supervivencia de la limoche en Italia.